Hola, Javi. ¿Qué haces, Héctor? ¿Cómo andás, viejo? ¿Lo viste a Darío? No, ¿sabes? ¿No? Pasó todavía no. Pero igual me acordé de vos y tengo unas pastillas. ¿Pastillas tenés? Sí, mirá. Che, ahora, perdóname que te cortara que me acuerdo. ¿Tenés un hombre y una mujer de Lelouch? ¿Sabés que no? Me parece tengo que no. Unas ganas de verla. Esta es bárbara. Esta, este tipo es bárbaro. Este es el que ganó un Oscar ahora. Es bárbaro este. Sí. Bueno, ¿qué tenés para darme? ¿Picanola no Mentol tenés? Mentol extra... No. No sabés lo que picanola. Picándola de unas pastillas cuadradas, ¿verdad? Que tenía un agujerito en el medio, de mentol. Y en el agujerito tenía así como unas fibras que era así cruzado que en el mismo mentol. ¿Sabés lo que hacíamos? Nosotros le poníamos cerca de los ojos a los pibes, decíamos, le soplábamos el mentol y los pibes lloraban, todo eso. No entendíamos eso, por lo menos una diversión sana. El negro Brizuela Méndez hacía la propaganda. Pica, pica, picanola. Bárbara, venían así en un. ¿Cómo ahí? Pero cuadrada. Son redondas, ¿no? Bueno, nos puedo llevar igual que es de regalo. De regalo. Bueno, Darío, nada. Quizás habrá ido al hogar a ver a Luciana por el tema del recital y eso. Si pasa a venir, ¿no? Al recital. Y si me invita a vos, lo que pasa es que está un poco cabrero. Hola, mi amor. Hola, vida mía. Roxy. Roxy no está, Jorge salió. ¿Cómo que no está? No. ¿Eh? No está. ¿Pero cómo no está? ¿Con la hora que es? ¿No está? Y sí. Todavía no hizo las valijas. No, se fue al bar de Emilia. ¿Cómo al bar de Emilia? Pero nos tenemos que ir. Ah, no sé, Jorge. Yo lo único que te puedo decir es que el viaje a Mar del Plata se suspendió. ¿Cómo que se suspendió? Así como lo escuchas, se suspendió. ¿Así? ¿Porque sí? ¿Se suspendió? Bueno, no sé. Yo tengo que salir en una misión. Si querés más detalles, pregúntaselo a tu esposa cuando vuelva. Sí, bárbara. Chau. Hola. 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 Hacía mucho que no venía. ¿Viste? Pero vine. Bonzo, si querés termino yo lo que estabas haciendo, ¿eh? No, no, lo voy a terminar yo cuando vuelva. Así que no toques nada, por favor. Vamos. Sí. Bueno, yo voy partiendo, ¿eh? Porque si no se me va a hacer muy tarde. Bueno, muy bien. Ah, espera. Espera, que yo tendría que dar una tarjetita. El otro día pasó un tipo por acá que vendía filtros de agua y yo le dije que a lo mejor vos lo podías... No, mi amor, no te gastes. No, ¿sabes qué pasa? No, mi clientela no tiene poder adquisitivo como para... No, pero... Son cosas caras. Pero llévala. ¿Sí? Se me va a perder. Llévala. Uno nunca sabe. Hola. Hola, Emilia. ¿Cómo te va? Bien. Qué alegría verte. Ahora tenés ganas de verte. ¿Cómo está? ¿No lo viste a Darío por acá? No, a Darío no lo vi. Porque lo ando buscando, lo ando buscando por todos lados y no lo puedo encontrar. ¿Sabes qué pasa? ¿Vos que sos bárbaro? Si lo llegás a ver. Yo me fui temprano hoy, no estuve por el boliche, pero de verdad que no lo vi. Si lo llegás a ver, ¿me podés decir? Sí, cómo no. Y a ver cuando nos encontramos y vamos. Vamos, quiero ir a ver una película. En el barrio están dando esa que... ¿Panigassi? Espérame que salgo con usted. ¿Panigassi? ¿Panigassi? Panigassi, por favor, escúcheme, necesito hablar con usted. Panigassi, no camine tan rápido que voy flameando, Flame, yo estoy buscando a Darío, no tengo tiempo. No, escúcheme, que usted anoche me llamó por teléfono para decirme que tenía que hacer algo importante. Sí, la llamaste, me dijo, no, tendré que estar en Mar del Plata. Ya que para mí usted está en Mar del Plata. No, escúcheme, no estoy en Mar del Plata. Sí, no la veo. Panigassi, regístreme, por favor. Sí, la registro. Yo no me fui a Mar del Plata, entre otras cosas, porque me quedé con la espina para saber qué tenía para contarme. ¿Qué era? No tengo nada que contar. No, escúcheme, sí, tenía. ¿Cómo estaba Mar del Plata? ¿Lindo? ¿Qué tenía que hablarme algo de Jorge? No, de Jorge nada. Dígame la verdad, por favor. Estoy diciendo la verdad, no estoy mintiendo. No, porque vikingo me dijo que él es mi amigo. Me dijo que se viste, que se pone cosas, ese que inventa, como no tiene que chismosear, entonces inventa cosas de mí, ¿no? No inventa nada, me dijo la verdad. Si él me dijo que estaba peleando usted con Jorge, por algo era, por favor. Pero yo no tengo nada que decir. No sé, injusto. Bueno, escúcheme, vaya a comprar alfajores y cuando venga a Buenos Aires me trae. Surtidos, ¿eh? Ay, te quiero. También. ¿Cómo van los ensayos por lo del recital? Bien, sí. Estamos repartiendo volantes, estamos ensayando. Bueno, Luciana nos iba a ayudar, pero no puede porque se cortó la mano. ¿Cómo que se cortó la mano? Sí, le dieron un par de puntitos, pero fue chiquitito el corte. ¿Sí? Sí, pero ella, viste que no puede parar de laburar. ¿Qué? ¿No se quedó en su casa descansando, nada? No, se quedó, se fue al hogar, siguió laburando. ¿Está en el hogar ahora? Sí. Ah, bueno. Te quiero. Vos estás muy linda, ¿sabes? Vos también.